Buenos días, comenzamos. Muy bien, pues eh, vamos a pasar a dar cuenta de los asuntos que han sido abordados en el Consejo de Gobierno de hoy, día 23 de julio de 2020. En primer lugar, los asuntos que han sido aprobados como expedientes. Eh, indicar que la Consejería de la Presidencia eh, ha propuesto la determinación de la cuantía total que se va a aportar a las entidades locales para este año 2020 y que está vinculada a nuestros ingresos impositivos, tanto los ingresos propios como el Fondo de Cooperación Local. En este sentido, concretar que la financiación que se aportará de modo ordinario a las entidades locales de Castilla y León va a ascender a 60 millones de euros, de los cuales, como financiación local vinculada a los ingresos propios, serán un total de 12,2 millones de euros. El Fondo de Cooperación Económica Local, eh, que está vinculado a impuestos cedidos, pero no son programas destinados a retos del desafío demográfico, serán 37,3 millones de euros. Y el Fondo de Cooperación Local, que en este caso sí que va vinculado a los impuestos cedidos y con la parte destinada a reto demográfico, ascenderá a 10,8 millones de euros. Recordar también que estos 60 millones de euros se reparten del siguiente modo. Hay una parte muy importante, que es el 55% de fondos que son completamente incondicionados para las entidades locales y las diputaciones provinciales, 33,3 millones de euros concretamente, y el resto, el 45% restante, son fondos condicionados, de los cuales 10,9 millones de euros tendrán que ir a programas de desarrollo de empleo en las entidades locales y 16,5 millones de euros en el desarrollo de inversiones vinculadas con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030. Indicar también que en la mañana de hoy hemos aprobado un expediente importante que es un decreto-ley por el cual establecemos el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en Castilla y León. Este decreto-ley tiene como objeto establecer ese régimen sancionador que se podrá aplicar tanto a personas físicas como jurídicas. Que incumplan las medidas sanitarias que tanto se han adoptado como que se puedan ir adoptando en el futuro en relación con las actuaciones para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Hemos entendido oportuno y necesario aprobar este decreto ley, principalmente por dos cuestiones. La primera de ellas, por poder disponer en una sola ley un cuadro uniforme y que sea también clarificador de todas las infracciones y sanciones que se van a poder. Eh, promover por el incumplimiento de las medidas sanitarias y, por otra parte, para poder garantizar una mayor seguridad jurídica para tanto los eh, ciudadanos como las empresas a la hora de que puedan conocer previamente cuál es ese cuadro de infracciones y sanciones en las que pueden incurrir de no cumplir la normativa. Eh, hemos entendido también que la figura del decreto ley era necesario que se aplicara por cuanto la urgencia en estos momentos eh, está más que justificada y eh, queremos que de modo inmediato se pueda garantizar por parte de toda la ciudadanía todas las medidas sanitarias que se han ido aprobando. En este sentido, el régimen de infracciones y sanciones se divide, como suele ser habitual en este tipo de regímenes, en tres, las leves, las graves y muy graves. Van asociadas principalmente al riesgo que puedan entrañar los diversos comportamientos. Que sean motivo de sanción. Por eso, cuando los hechos puedan suponer un posible riesgo de contagio hasta 15 personas máximo, se podrá considerar como infracción level. Aquellos riesgos de contagio que puedan eh, ser ocasionados a grupos de entre 15 y 150 personas podrán ser consideradas como sanciones eh, graves y eh, serán considerados incumplimientos muy graves aquellos que puedan suponer un posible riesgo de contagio a más de 150 personas. En cuanto a las sanciones, eh, se prevén que estas eh, puedan llevar los siguientes importes. Para las infracciones leves, entre 100 y 3.000 euros. Eh, quiero recordar que en este caso el no llevar la mascarilla obligatoria tendrá asociada una sanción única de 100 euros. Eh, para infecciones graves, eh, la sanción podrá oscilar entre 3.000 y 60.000 euros y para las infracciones muy graves, entre 60.000 y 600.000 euros. Indicar en este sentido también que el decreto ley marca cuáles son aquellas eh, actividades o actuaciones que pueden ser objeto de sanción en caso de ser infringidas. Como norma general, eh, quiero poner de manifiesto que todos los incumplimientos de límites de aforo o número máximo de personas permitido, tanto en establecimientos o en actividades, será una conducta tipificada como sancionable. También lo será la celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquier tipo de actividad o acto, bien sea de carácter privado o abierto al público e incluso en espacios públicos que impidan la adopción de las medidas de prevención. Y también destacar además de otras cuestiones que estarán incluidas en el decreto ley que eh, se podrán tipificar como sancionables aquellas conductas que supongan el incumplimiento de medidas generales de higiene prevención y control en los establecimientos o actividades ya sean espacios o locales públicos o también privados eh, desde esta perspectiva también queremos eh, indicar que tal y como está contemplado en el decreto ley eh, somos eh, conocedores de que los órganos que pueden ser competentes para el desarrollo de estas sanciones, podrán ser tanto eh, la comunidad autónoma, las entidades locales, como el propio Estado, a través de los eh, organismos, entidades que tienen capacidad eh, sancionadora. En el caso de la comunidad autónoma, principalmente las cuestiones del ámbito sanitario corresponden a la Consejería de Sanidad o la Directora de Salud Pública o incluso a los delegados territoriales, en función del tipo de sanción, y la tramitación de estos procedimientos se arbitrará. A través de las distintas consejerías, en función de cuál pueda ser eh, la sanción o cuál pueda ser el aspecto que se infringe. Y en ese sentido, lo que queremos es eh, poder eh, gestionarlo de un modo también más ágil, aprovechando la Intendencia y las posibilidades de todas las consejerías. En el ámbito de la Administración local, la resolución de los procedimientos sancionadores corresponde por titularidad a los alcaldes como autoridad sanitaria y, en este sentido, sí que me quiero detener porque eh, queremos, desde la Junta de Castilla y León, agradecer expresamente a los alcaldes de todos los municipios de Castilla y León que se están implicando con mucha seriedad en ayudar al cumplimiento de las medidas sanitarias que ha aprobado la Junta de Castilla y León. La aprobación de este decreto ley también lo que hace es eh, facilitar ese instrumento que pueda permitir mejorar eh, todo lo relacionado con la lucha contra la COVID-19 y dar, como digo, esa herramienta sancionadora que ponemos también a su disposición en el cumplimiento de, de estas medidas. Hace escasas fechas ya tuvimos la posibilidad de contactar tanto con los eh, responsables de todos los municipios de Castilla y León como con eh, aquellos en los que hay. Eh, competencia de policía local para transmitirles lo importante que era su colaboración para poder conseguir que en Castilla y León se cumplan las medidas sanitarias. Y, en este sentido, insisto, agradecemos los esfuerzos que se están tomando para colaborar con la Junta de Castilla y León en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y, por supuesto, les animamos a que sigan colaborando con nosotros y que puedan utilizar este instrumento, este decreto-ley, que permitirá también la gestión de las infracciones y las posteriores sanciones. Evidentemente, hay una cuestión que ha sido objeto de análisis en el Consejo de Gobierno y que yo quiero resaltar. Estamos preocupados por el comportamiento que, de modo colectivo, algunas personas pueden estar llevando de modo irresponsable en determinados espacios, principalmente públicos, de nuestras calles, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Por eso, eh, queremos también hacer un llamamiento a un sector que conocemos, sabemos que está muy comprometido con el cumplimiento de las medidas sanitarias, como es el sector de la hostelería y la restauración, y les animamos a que sigan en esa actitud colaboradora que han venido teniendo con la Junta de Castilla y León y, sobre todo, con la responsabilidad hacia el resto de sus paisanos. Por eso, insistiremos en que espacios como las terrazas de verano, que ahora mismo estamos viendo en unos niveles de ocupación, y con mucha gente acumulada en, en esos espacios, pues que se puedan seguir observando al máximo el cumplimiento de las medidas que ya están marcadas. Esa es responsabilidad individual de las personas que acuden a esos establecimientos, pero también en la disposición de las mesas y sillas por parte de eh, quienes gestionan estos negocios. Por tanto, les eh, animamos a que sigan colaborando en el cumplimiento de las medidas sanitarias, porque va a ser muy positivo para poder decir, seguir desarrollando, por su parte, la actividad en la que están inmersos desde el punto de vista económico y también para el control y vigilancia de posibles eh, brotes que pudiera haber en su caso. Por tanto, eh, agradeceremos especialmente la colaboración en este sentido. Paso a comentarles otros asuntos también. Eh, la Junta ha aprobado en su Consejo de Gobierno la inversión de ocho millones de euros relacionados con la gestión del Centro de Atención a Usuarios de la Gerencia Regional de Salud. Quiero recordar que este es el centro que se encarga de dar soporte técnico a nuestros profesionales de SACIL, que a diario utilizan los sistemas de información, infraestructuras de tecnologías y comunicación, y también para mantener el funcionamiento del sistema de receta electrónica y la receta electrónica interoperable. En este centro trabajan un total de 52 personas y con esta inversión se permite el funcionamiento ordinario del mismo. También se ha aprobado, eh, en relación con la Consejería de Sanidad, una inversión de más de 3,6 millones de euros en suministros sanitarios para eh, León, Valladolid y Salamanca. Concretamente, 2,5 millones de euros irán en el ámbito del suministro de diversos medicamentos para tratamientos del complejo asistencial de Salamanca seiscientos once en relación de, con dispositivos de punción para el hospital clínico universitario de valladolid y cuatrocientos sesenta y uno en adquisición de soluciones de gran volumen para terapia intravenosa e irrigación en la gerencia del bierzo en león. Una nueva inversión también hemos aprobado en relación con el equipamiento del nuevo hospital de Salamanca, que asciende a 662.000 euros y que en este caso va a permitir la compra de equipos de rehabilitación y otros eh, equipos fundamentales también para el funcionamiento de diversos servicios hospitalarios que están incluidos en el plan funcional de las nuevas instalaciones de salud de este centro en Salamanca. Eh, recordar que la inversión prevista en total para el plan de montaje y equipamiento de este nuevo hospital de Salamanca es de 80 millones de euros, de los cuales ya 23 se ejecutaron en 2019 y 28 millones y medio están comprometidos para ir desarrollando a lo largo de este año 2020. En el ámbito de la Consejería de Educación, indicar que hemos aprobado la inversión de un gasto de 1,9 millones de euros en comedores escolares de 19 colegios correspondientes a la provincia de Segovia de tal modo que se podrá contratar este, este desarrollo del servicio de comedor escolar en un contrato que estará vigente desde el inicio de este curso 2020-2021 hasta el último día lectivo del curso 2021-2022. Como saben, este servicio de comedor es, escolar es un instrumento muy importante para el desarrollo de la conciliación de la vida familiar, laboral y escolar. Y en este caso, acredita la bondad de la medida el hecho de que son más de 45.500 escolares los que hacen diario el uso de estos comedores en los 506 eh, comedores que hay en toda nuestra comunidad. Se ha aprobado también, a petición de la Universidad de Salamanca, la autorización para el cambio de denominación de lo que hasta ahora. Se llamaba Facultad de Química en la Universidad de Salamanca para pasar a denominarse Facultad de Ciencias Químicas. Es un cambio que no va a suponer ningún tipo de modificación en las enseñanzas que se imparten, ni tampoco afecta al personal docente, investigador y de Administración de Servicios, o el alumnado. Es una cuestión puramente formal solicitada por la Universidad. También ha aprobado la Junta un millón de euros, en este caso relacionado con el contrato de energía eléctrica en las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León y otros edificios vinculados al funcionamiento de servicios públicos. En el ámbito de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha declarado de emergencia la contratación de retenes de maquinaria para la prevención de incendios forestales en las provincias de Burgos y Segovia. Hoy hemos eh, conocido esta declaración de emergencia que incluyen retén de maquinaria y obras de repaso de cortafuegos para la prevención y extinción de incendios en estas zonas, en zona norte y sur de la provincia de Burgos, tanto en la zona trespaderne como en las afueras de Burgos capital y también en la provincia de Segovia. Se ha tenido que desarrollar ahora por la suspensión de plazos administrativos ocasionada por la declaración del estado de alarma. Corresponde un total de 200.000 euros, de los cuales 130.000 son correspondientes a la provincia de Burgos y 69.000 son correspondientes a la provincia de Segovia. También, en este mismo sentido, se ha declarado de emergencia el acondicionamiento y mantenimiento del cortafuegos en las provincias de León y Zamora. También, asimismo, se ha conocido hoy la declaración de emergencia de esas obras que se, fueron, que se vieron también interrumpidas por la declaración del estado de alarma. En este caso, eh, afecta a la comarca leonesa de La Bañeza con un importe de 71.000 euros y a la comarca zamorana de La Carballeda por importe de 71.000 euros. También eh, La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha impulsado también para su aprobación en el Consejo de Gobierno una subvención de 14.000 euros que en este caso va destinada a la Fundación Secretaria de Ojitaro para colaborar en la erradicación de un poblado chabolista que existe en el municipio de Venta de Baños, una subvención que va a ir destinada a poder desarrollar actuaciones de realojo y de inclusión social. Eh, quiero recordar que ya se firmó un convenio el año pasado y que esta ayuda completa otra de 38.000 euros que ya se aportó en el ejercicio anterior. Eh, también indicar, por último, en lo relacionado con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que se ha aprobado una subvención de 10.000 euros, en este caso para el Ayuntamiento de Friera de Valverde, en Zamora, para la instalación de una báscula de pesaje, en la cual el Ayuntamiento colaborará con una aportación de un eh, 20%. En otro orden de cosas, en el apartado de nombramientos quiero indicarles que el, hasta ahora director general de presupuestos de la Junta de Castilla y León, Armando Baeta, ha presentado su renuncia por cuestiones puramente personales y profesionales, y por eso la Junta de Castilla y León ha acordado hoy el nombramiento de una nueva directora general de presupuestos de la Junta de Castilla y León. Eh, se trata de María Isabel Campos López. Eh, que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, eh, con una prolija experiencia tanto en el ámbito académico como investigador. Eh, en primer lugar, corresponde, yo creo que, acreditar eh, la gran profesionalidad que ha demostrado el eh, director de presupuestos, Armando Baeta, hasta el momento de su renuncia, y por eso la Junta de Castilla y León quiere agradecerle especialmente tantos años de dedicación y, como decía, eh, profesionalidad que ha mostrado al frente de este cargo en la Administración Autonómica, por supuesto, deseándole todo lo mejor en su futura vida personal y profesional y, al mismo tiempo, pues eh, desearle todos los éxitos de, eh, de parte de la Junta de Castilla y León en la nueva directora general. Eh, por último, indicarles que la el Consejo de Gobierno ha conocido también los expedientes que se han eh, abordado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que se ha celebrado en la mañana de hoy y, en este sentido, quiero avanzarles que ya ha sido dictaminado por parte de esa Comisión Delegada de Asuntos Económicos el programa territorial de fomento del Plan Industrial de Ávila. Eh, como saben, en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, celebrado esta misma semana, el martes tenía la posibilidad el presidente de la Junta de Castilla y León de asumir un firme compromiso con este plan. Eh, lo que significa un firme compromiso de la junta de castilla y león con ávila con su provincia y se anunció que se estaban dando pasos firmes para permitir ponerlo en marcha con la mayor celeridad posible y por eso les podemos anunciar que previsiblemente ya la próxima semana el consejo de gobierno podrá aprobar de modo definitivo ese programa territorial de fomento del plan industrial de ávila. es cierto que hay algún trámite pendiente que no corresponde a la junta de castilla y león como es que podamos recibir los certificados de los diversos plenos, tanto de los ayuntamientos de Ávila como la Colilla, como también de la propia Diputación Provincial, eh, mostrando su acuerdo y su adhesión a este plan. Y una vez que esté recibido el expediente estará perfectamente preparado para poder ser dictaminado por el Consejo de Gobierno. Con ello se cumple, como decía, un importante compromiso de la Junta de Castilla y León con esta provincia y, eh, previsiblemente, la presentación se podrá hacer a la vuelta del mes de agosto, en el momento que eh, pues eh, evidentemente la Junta de Castilla y León y el resto de instituciones lo puedan determinar para poder dar cuenta de la importancia y la trascendencia que va a tener este, este aspecto para la, el futuro desarrollo de la provincia de Ávila. Y dentro de los eh, asuntos del Consejo de Gobierno eh, no tengo más cuestiones que indicarles y por eso le quiero dar la palabra a mi compañera, la consejera de Educación, Rocío Lucas, que les quiere hacer un par de anuncios. bien, Muchas gracias, consejero. Buenos días. Pues como saben, la OCDE ha decidido, tras varios meses después de la publicación de su informe inicial, publicar también los datos sobre la lectura, en esta ocasión, que era la asignatura que se estaba hablando, respecto del informe PISA 2018. Y hay que decir que hoy es un buen día, uno más, para la educación de Castilla y León. Una vez más, y son ya desde el año 2003 y solución de continuidad, estos datos dicen que Castilla y León cuenta con uno de los sistemas educativos más potentes, homogéneos, equitativos y justos del mundo. De nuevo, en esta ocasión, Castilla y León obtiene la mejor puntuación de España en el apartado de lectura del informe PISA 2018 y quiero nuevamente agradecer a los profesores, alumnos y familias su colaboración para llegar a estos objetivos. Hemos alcanzado los 497 puntos, situándonos en el primer punto en España y en el décimo séptimo de la clasificación internacional, con un rendimiento similar a países como Alemania o Noruega. Así, después de situarnos también en puestos preferentes en matemáticas y en ciencias, tanto a nivel nacional como internacional, este informe sobre lectura nos otorga el primer puesto a nivel nacional. A eso, añádenle la muy meritoria quinta posición mundial que obtuvimos en competencia financiera, solo por detrás de Estonia, Finlandia, Canadá y Polonia, para constatar no solo la alta calidad del sistema educativo castellano y leonés, sino también, como les decía antes, su homogeneidad. Como saben, en noviembre la organización decidió aplazar la presentación de estos datos al detectar algunas anomalías. Sin embargo, según cuenta la OCDE y así nos han transmitido, no había errores, sino una generalizada bajada de rendimiento por falta de motivación, de ahí que los resultados sufrieran esta variación a la baja en todos los países evaluados. Además, este informe de 2018 señala que los centros públicos de Castilla y León tienen mayor rendimiento que los del resto de las comunidades autónomas. Y lo mismo ocurre con las diferencias de rendimiento entre centros públicos y centros concertados. PISA 2018 determina que en esta comunidad las diferencias no son significativamente determinantes. Así, el mismo informe confirma que Castilla-León es uno de los sistemas educativos con menor índice de exposición al acoso, lo que influye en los buenos resultados académicos de sus alumnos. Y, por último, no quiero dejar de señalar que, según PISA, el sistema educativo de la comunidad logra compensar las diferencias debidas al entorno socioeconómico del alumnado mucho más que en otras regiones o países. Informar y explicar que PISA participaron 212.000 alumnos de 15 años que cursaban sus estudios en 21.904 centros de 79 países o áreas geográficas representando a 32 millones de estudiantes. La muestra en Castilla y León fue de 1.876 alumnos pertenecientes a 59 centros. Estos son los principales datos que, que deja el informe PISA en lectura y también quería tratar otro tema que quería aprovechar un asunto que ha preocupado principalmente a los ayuntamientos de Castilla y León. Como saben, el protocolo de seguridad elaborado por la Consejería de Educación, siguiendo las recomendaciones de Salud Pública, conlleva un importante esfuerzo en limpieza de los centros educativos. Un esfuerzo que en el caso de los edificios que acogen educación infantil y primaria recae por competencias en los ayuntamientos. Pero somos conscientes del sobrecoste que esto puede suponer para las arcas municipales y es por eso que la Junta de Castilla y León, gracias al trabajo de las dos consejerías aquí representadas, vamos a articular ayudas para que los consistorios puedan hacer frente a este sobrecoste. Estamos hablando de 1023 sedes en las que se imparte educación infantil y primaria en 715 municipios en los que están ubicadas estas sedes. Las cuantías de cada centro se determinarán en función del número de grupos, es decir, del número de alumnos en definitiva, y supondrá un coste de 630.000 euros durante el primer cuatrimestre hasta el final de año. Y las ayudas oscilarán entre los 235 euros que recibirán las aulas unitarias al trimestre a los 3.340 euros que recibirán los centros más grandes. Muy bien, pues eh, lo que acaba de comentar la consejera de Educación es el tercer fondo extraordinario que, eh, con motivo de la COVID, está poniendo en marcha el, la Junta de Castilla y León en relación con las entidades locales. Quiero recordar que el primer fondo extraordinario ascendía casi a 11 millones de euros, vinculado a gastos sociales, que se aportó ya a los diversos ayuntamientos eh, con. Eh, competencias en esta materia. El segundo fondo extraordinario está siendo ahora objeto de negociación entre la Junta de Castilla y León y las entidades locales y asciende a 80 millones de euros en función de lo acordado en el Pacto de Recuperación. Y este es ya el tercer fondo extraordinario eh, que en el ámbito de educación y para ayudar a la limpieza de los colegios la Junta pone en marcha, lo cual yo creo que acredita ese compromiso con nuestro mundo local y con el municipalismo de nuestra comunidad autónoma. Y ahora, si tienen alguna cuestión, pues estamos a su disposición. Buenos días. Eh, sobre el tema de los establecimientos de ocio nocturno, eh, no sé si ahí van a hacer algún tipo de recomendación, si han tomado algún tipo de determinación y qué planteamiento tienen en el corto plazo en función de cómo evolucione la situación. Bueno, no, hoy no hemos eh, tomado ningún acuerdo en relación con eh, ese tipo de establecimientos, hoy nos hemos centrado en la aprobación de ese decreto ley con el régimen sancionador y lo que hace el Consejo de Gobierno es estar muy vigilante a la evolución que van eh, que va aconteciendo en todos los sectores, como saben, el acuerdo que ya tomamos a inicios del mes de junio era un acuerdo que hablaba del hecho de la posibilidad de ir adaptándose al escenario que se fuera produciendo en cada momento y en función de esa evolución eh, se ha considerado oportuno en el Consejo de Gobierno de hoy no tomar decisiones adicionales. Eso no descarta que en el futuro puedan tomarse decisiones sobre este o sobre otros sectores sobre los que hemos procedido a hacer regulación. Sí, yo quería preguntarle aquí sobre el fondo COVID que repartió ayer el Gobierno. Eh, Cómo evalúa la cuantía que le ha correspondido a Castilla y León en comparación con otras comunidades autónomas? Bueno, Castilla y León no puede sentirse satisfecha con el importe que se ha anunciado que va a recibir eh, procedente de esos eh, fondos. Hay que recordar que del total de 16.000 millones de euros que en teoría van a estar en juego, este primer, eh, esta primera aportación que se cifra en 349 millones. Eh, surge de eh, los primeros seis mil millones de euros que se han aportado en la comunidad autónoma y lo primero que hay que poner de manifiesto es que respecto a los eh, criterios iniciales que había previstos eh, se cambiaron y esos cambios en los criterios han perjudicado a castilla y león porque eh, castilla y león cumple con algunos de los requisitos que no han sido valorados en ese reparto eh, somos una de las comunidades autónomas que mayor nivel de afectación ha tenido eso sí pero somos eh, una población con un alto nivel de dispersión poblacional y tenemos un porcentaje de población muy importante de personas de más de 65 años y esas cuestiones han penalizado a castilla y león por tanto eh, no podemos eh, estar conformes de hecho los cálculos estiman que con el sistema ordinario que está previsto de financiación eh, nos hubieran tocado 110 millones de euros más en el ámbito del fondo total. Por tanto, entendemos que, eh, como ha ocurrido con otras comunidades autónomas, el sistema no ha sido satisfactorio para los intereses de los castellanos y leoneses. Y quiero hacer un, un pequeño recordatorio. Si sumamos los 182 millones que eh, Castilla y León sigue reclamando al Gobierno por la liquidación, del IVA de 2017 y también el resto de fondos eh, asimilados que, como digo, ascendía a 182 millones. Si le sumamos los 80 millones que el gobierno ha quitado a Castilla y León en planes de formación y si le sumamos estos eh, 110 millones de euros que nos tocarían eh, si hubiéramos mantenido un reparto eh, como el que estaba previsto de los fondos, resulta que la suma sale muy sencillo y salen 370 millones de euros. Con lo cual todavía estamos en una posición de deuda. Eh, es decir, entendemos que todavía el Gobierno ni siquiera ha cubierto lo que se debería a Castilla y León. Eh, también, evidentemente, estamos muy preocupados por, por dos cuestiones. Eh, y es que, en la parte de, relacionada con la participación eh, dentro de ese escenario europeo que se está diseñando, estamos muy preocupados por el descenso de fondos de la política agraria común. Y de esto tampoco hablaré mucho, porque mi compañero eh, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, está hoy. Eh, participando en una sesión y previsiblemente puede hacer declaraciones al respecto y hará una valoración mucho más profunda, pero no solamente han caído esos fondos, sino que han caído los fondos de transición justa, eh, precisamente en una comunidad autónoma como la de Castilla y León, donde hay zonas como el norte de Palencia y León afectadas por la caída de la actividad de la minería, de las centrales de carbón o entornos o territorios como el de Garoña en Burgos, que se veían afectados por estos fondos. Por tanto, decepción también porque, a pesar de que el escenario de la denominada nueva generación asciende a 750.000 millones de euros, justo caen los fondos que están decayendo y van a ser menos los fondos que afectaban a nuestra comunidad autónoma. Y también preocupados por lo que va a ocurrir. Estamos solicitando insistentemente desde hace ya unos meses que se conozca, se nos dé participación en lo que va a ser el escenario de estabilidad presupuestaria para los próximos años. Es importante conocerlo porque, evidentemente, estamos incurriendo en muchos gastos que son importantes y necesarios, pero necesitamos disponer de un escenario de estabilidad presupuestaria. Hemos conocido que al Gobierno se le va a permitir el incremento del déficit previsto de algo más del 1% a más del 10% y queremos que las comunidades autónomas podamos ser partícipes también para poder desarrollar los mecanismos de endeudamiento oportunos para hacer frente a la situación. Por tanto, el escenario económico global sitúa a Castilla y León en una posición de desventaja y esperemos que futuras decisiones puedan corregir esta situación de discriminación y desventaja en la que está nuestra comunidad autónoma. Sí, me gustaría saber eh, a la consejera de Educación el total de ese fondo, cuánto va a ser hablado por cuatrimestres. Eh, también me gustaría saber qué ha pasado con el caso este sospechoso de Burgo relacionado con un posible caso de ocio nocturno, si ha sido así o no, qué ha pasado con él. Y si sí, eh, la renuncia del director general de presupuestos tiene que ver con su postura contraria a la flexibilización del gasto para, para emergencias, como salió ayer en el Pleno. Gracias. Sí, sí, gracias. Respecto al el fondo de gastos de limpieza, estamos hablando solamente inicialmente de un cuatrimestre, los 630.000 euros. Si la situación epidemiológica se mantiene y cuando ya comience enero o febrero, es, es, seguimos exigiendo los mismos niveles de limpieza. Que normalmente el protocolo establece tres actuaciones. Evidentemente, cada trimestre incorporaremos los 630.000 euros, que es la estimación que hemos hecho en cada uno de los eh, ayuntamientos donde tenemos, eh, en este caso, colegios de infantil y primaria. Sobre las otras dos cuestiones, en el caso eh, del posible, eh, entre comillándolo, brote en un eh, establecimiento de nocturno en Burgos, eh, la información de la que disponemos indica que no hay tal brote porque, hasta el momento, los casos que se han estudiado son negativos. Y respecto a la cuestión relacionada con el director general, eh, me remito a lo dicho anteriormente. Son motivos estrictamente personales y profesionales. Sí, en el aquí. En el decreto se habla de las sanciones, habla de la celebración o comercialización de reuniones, fiestas, tal. ¿Eso incluye los, bote incluye los botellones? Y de qué manera se pueden controlar, porque se siguen celebrando y las reuniones en Peñas. Claro, por supuesto. Eh, si recuerdan el acuerdo de medidas que ya tomó el Consejo de Gobierno en su momento, eh, hay una cláusula que es la 336, creo recordar, en la que hablaba de la no autorización o que no estaba permitido la celebración de cualquier tipo de evento fuera organizado o espontáneo, que supusiera una concentración multitudinaria de personas. Por tanto, está incluido dentro de las previsiones que marca el, el, el decreto ley y, evidentemente, este tipo de eh, actuaciones van a ser punibles y sancionables. Eh, queremos lanzar un, un mensaje, eh, primero insistiendo en la responsabilidad que tenemos todos con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y segundo, que la Administración Autonómica, y estoy convencido que con la colaboración de la Administración Local y la Administración Estatal eh, vamos a ser contundentes en la aplicación de estas medidas sancionadoras, porque lo que pretenden es proteger la salud de los castellanos y leoneses. Y ante eh, la proliferación, de actitudes que probablemente desde el punto de vista porcentual no son muy importantes, pero que sí que nos están causando alarma a todos los castellanos y leoneses, evidentemente la Junta de Castilla y León no puede estar parada y este decreto ley va a permitir poner sanciones importantes a aquellos comportamientos irresponsables en los que algunos sectores concretos de población están incurriendo. Eh, sí, volviendo, a, a, aquí. <laughs> volviendo a, a lo que hablábamos antes de, de sobre la economía, eh, el presidente del Gobierno ha anunciado una conferencia de presidentes para finales de julio. No sé si cree que en esta reunión se pueden abordar estos temas y si ya tienen convocatoria, porque ya estamos a 23 de julio. Tendría que ser la semana que viene. En el Consejo de Gobierno hemos hablado de esta cuestión, pero todavía no existe una fecha, por lo menos no, no tenemos eh, comunicación formal, lo cual no significa que pueda hacerse en las próximas horas y nosotros esperamos eh, poder participar en esa conferencia de, de presidentes y, además, llevando la voz de Castilla y León para defender los intereses de los castellanos y leoneses. Porque eh, no nos olvidemos que estos fondos lo que hacen es eh, prestar servicios a los castellanos y leoneses, tanto para las compras de equipos de protección individual como... Eh, para la extensión de las UCIs que hemos tenido que acometer, como para la incorporación de hasta 4.000 sanitarios nuevos que se han producido durante esta crisis, eh, como para los hasta 500 rastreadores que estamos contratando para poder desarrollar un seguimiento pormenorizado de cómo evoluciona la crisis en Castilla y León. Y claro, estamos viendo que las cifras, eh, pues la verdad es que son. Eh, eh, ciertamente negativas para nuestra comunidad autónoma. Por tanto, queremos eh, que se celebre esa conferencia, queremos explicar la posición de Castilla y León y queremos que se puedan reconducir esos criterios para que puedan beneficiarse nuestros paisanos, los castellanos y leoneses. por eh, camas de UCI eh, ocupadas a 30 de abril de esta primera de este primeros, estos primeros 6.000 euros millones de euros por pacientes hospitalizados y por, y por eh, diagnosticados con PCR. ¿Qué, qué otros criterios incorporaría la junta? No sé si, si, nos, mmm, si le parecen que los criterios no son ajustados para valorar el corte el reparto por coste efectivo de lo que ha supuesto la pandemia? Sí, eh, excepto la primera de ellas, las otras dos van directamente, son directamente proporcionales al número de población. Y, evidentemente, eso ya penaliza a Castilla y León por el número de población que tenemos. Y, en segundo lugar, porque hay dos aspectos que eh, no se han tenido en cuenta. Uno de ellos es la dispersión geográfica y también lo que ello supone para la prestación de los servicios en nuestro territorio. Y otra el volumen de. Personas de más de 65 años, que es otro factor, yo creo que importante en relación con las necesidades que puede tener de atención sanitaria este tipo de personas y lo que ello supone para la comunidad autónoma. Son algunas de las que podrían ser valoradas y, evidentemente, estoy convencido que, que podrán aportarse alguna más. ¿Cuáles son las dos que me comenta que son directamente aplicables a población? Pues el número de personas ingresadas. Y el número de ingresos en UCI, perdón, el de ingresos en UCI y el número de camas ocupadas, creo recordar. Eh, de las tres, las dos segundas. No recuerdo ahora cuál era la segunda y la tercera. 15 personas confinadas por error en Soria, eh, que al final, bueno, resulta que no han dado positivo, sino que se ha tratado de un error. ¿Cómo es posible que ocurran estos fallos? ¿Qué es lo que ha pasado? Y si se replantean el sistema de, de rastreo. Luego también sobre las ayudas a los ERTE, cómo deja el diálogo social eh, la publicación del bocil y, sobre todo, me gustaría saber, eh, en caso de que se vuelva a repetir, eh, situaciones como dadas en el SEPE de saturación, ese plazo de 14 días sería extendible y, si es posible, en caso de que bueno, se produzcan ciertos desajustes. Y ya por último, eh, mañana termita, termina oficialmente el confinamiento que la jueza ordenó, ordenó para los vecinos del barrio de Delicias, eh, afectados por coronavirus. Y, la, y bueno, me gustaría saber si la Junta ha pedido o va a pedir ampliar su confinamiento o, o entiende oportuno que termine mañana, como se ha sido considerado. Bueno, sobre la cuestión en relación con lo ocurrido en Soria, se trata de un trabajador de un poliportivo que había dado eh, positivo por PCR dentro de los eh, considerados contactos estrechos con el monitor que había fallecido en el campus de balomano y, eh, en principio, se había saltado el confinamiento desde el viernes al domingo. Eh, se hicieron las pruebas a los contactos y, y les confinaron. Eh, después de dos test ELISA, que son los análisis en sangre, eh, se han determinado eh, IgG positiva e IgG negativa en el caso, por lo que se ha procedido a mm, finalizar el confinamiento. Por tanto, eh, la Consejería de Sanidad entiende que eh, se haya producido ningún error. Eh, respecto a la cuestión relacionada con el diálogo social, eh, saben que es uno de los compromisos eh, ineludibles del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Eh, la línea de ayudas que se ha convocado para los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo es una línea que con cuenta con el presupuesto comprometido, que ascendía a seis millones de euros, y además eh, con una cuantía individual fijada en siete euros por jornada en regulación. Es verdad que se ha priorizado a aquellos trabajadores que peor lo están pasando, que son los que más tiempo han estado en, en este expediente de regulación temporal de empleo. De hecho, se requiere haber estado un mínimo de 45 días y un máximo de 90. Y si estableciéramos una comparativa a día de hoy con el resto de comunidades autónomas, tan solo seis... De las 17 han establecido este tipo de complementos en las prestaciones a los expedientes de regulación temporal de empleo y de esas seis incluso solamente cuatro tienen eh, carácter mensual porque las otras dos son de pago único. Eh, además de esas cuatro eh, que tienen ese complemento mensual, Castilla y León es el complemento más alto. Eh, hay una voluntad de que a partir del mes de septiembre se puedan retomar las reuniones eh, periódicas en comisión permanente y, por supuesto, que el diálogo social siga avanzando a un ritmo importante como lo está haciendo hasta ahora. Eh, sobre la cuestión relacionada con el eh, brote de delicias, efectivamente, los plazos de aislamiento eh, ordenados van a finalizar. Eh, hasta los días 22 y 24 de julio, y ahora mismo la información de la que disponemos es que el brote está acotado y en remisión, aunque por supuesto no se va a dar por cerrado hasta que todos los casos eh, puedan ser negativos. Y mmm, la última de las cuestiones por las que me ha preguntado, por favor: eh, Sobre los 14 días de plazo que se dan, desde si podía ser ampliable en caso de que se produzca una saturación, como ya hemos visto que se ha producido en el SEPE. Bueno, no podemos descartar que pueda ser así, pero ahora mismo y por hoy tampoco, tampoco está previsto. Sí. En respecto a los datos diarios de sanidad, es por una incomprensión personal. No sé cómo se puede cómo se compagina que cada día tenemos como cuatro casos solamente nuevos de contagios respecto al día anterior, o sea, y sin embargo haya 38 y hasta 40 casos más de diferencia. O sea, ¿cómo, ¿Qué lectura hay que hacer de esos datos? Porque yo creo que la gente no se acaba de entender muy bien. Es que demos, por ejemplo, ayer una veintena de casos más respecto al día anterior y solo cuatro eh, nuevos detectados en 24 horas. Y así suma y sigue. Cuando estamos dando que ha habido un brote en no sé dónde con 11, en otro sitio con tantos, no sé si me lo puedo explicar. Bueno, pues eh, tratando de entender, será un problema mío. La, la pregunta que me hace, yo creo que sí que se están volcando en el portal de transparencia toda la información en relación con aquellos casos que están confirmados. Y evidentemente puede ocurrir que en un determinado brote, hasta que no se culmine el estudio relacionado con todas las personas que pueden estar afectadas, se den unas cifras que, una vez evaluadas, eh, pues puedan acreditar que el número de casos confirmados sea distinto del número de personas que inicialmente se podían eh, ver vinculadas a un brote. Eh, entiendo que puede haber eh, en la gestión de la información algún tipo de decalaje en ese sentido, pero saben que ofrecer la información de modo veraz y transparente es uno de los objetivos de la Junta de Castilla y León, y en ese sentido, tratar de depurar y mejorar la información que pueden conocer eh, los castellanos y leoneses siempre es un objetivo. Y, y si hubiera alguna cuestión, pues eh, siempre se trataría de mejorar. Bien, pues si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso a un nuevo turno con los tres periodistas que nos han venido siguiendo a través de videoconferencia. La primera persona en intervenir es Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca. Javier, si nos escuchas, cuando quieras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bueno, yo le quería preguntar al señor Ibáñez en, rela en relación a este nuevo régimen sancionador que se ha presentado. Esta semana recibíamos algunas quejas de pacientes que no terminan de entender que para entrar en un centro de salud tienen que echarse gel en las manos, pisar una alfombra. Eh, y sin embargo ven que los propios trabajadores del centro de salud entran y salen de la calle con los mismos huecos o, o la misma ropa. Entonces surge la duda de si este decreto también va a regular de una forma más estricta eh, ese tema de salir a la calle con la ropa de trabajo o aprovechando ya esta pandemia se instauran eh, las prendas desechables. Bueno, el decreto lo que sí que pone de manifiesto es que pueden ser. Eh, eh, pueden ser sancionables, lo voy a localizar, el incumplimiento de medidas generales o específicas de higiene, prevención y control que sean establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad. Por tanto, dentro de esta regulación, eh, todas las personas que estén sometidas a un determinado eh, protocolo de cumplimiento de medidas de higiene eh, prevención y control han de cumplirlo, independientemente de que sean usuarios de un determinado establecimiento de actividad o independientemente de que sean profesionales vinculados al desarrollo de la misma. Seguimos adelante, ahora dando paso a Sergio García de Soria Noticias. Adelante, Sergio. Eh, buenos días, yo quería hacer la pregunta para, para el Consejo de Presidencia, para Ángel Ibañez. Y quería preguntarle por la, por la situación de, del PEMA. Eh, desde que se conoció la, la sentencia y se desbloqueó todo ese, todo ese terreno, la Junta ha dicho que va a poner toda la carne en el asador. Estas semanas pasadas, desde la Diputación de Soria, se hablaba de, de la posibilidad de culminar eh, las obras en, en esas cúpulas para que se puedan instalar ahí directamente eh, oficinas. Y también, si no me equivoco, esta misma semana el presidente de la Diputación ha hablado con, con Francisco Igea porque se conoce que hay dos empresas que están bastante cerca de, de instalarse en ese, en ese parque industrial. Entonces, quería saber un poquito cómo, cómo estaba eh, el asunto y cómo la Junta está poniendo esa carne en el asador, en qué punto se encuentra. Muy bien, pues la Junta de Castellón está, como bien eh, ha puesto usted de manifiesto, en contacto permanente con la Diputación Provincial de Soria y evidentemente con un compromiso ineludible con el desarrollo de este de este proyecto que va a ser muy importante para el desarrollo de la provincia de Soria. Espero que en pocas fechas podamos dar ya noticias eh, un poco más ciertas del avance de estas cuestiones y, en cualquier caso, lo que sí que tenemos es un compromiso firme de trabajar con toda la celeridad posible para recuperar el tiempo perdido eh, que lo ha sido así. Por responsabilidad de quienes interrumpieron o decidieron eh, interrumpir este proceso en su momento. Eh, la Junta va a apostar al máximo por este proyecto. Creemos que es estratégico para una eh, ciudad, para una provincia como Soria, que además eh, se enfrenta a un escenario de recuperación ciertamente difícil por lo que ha supuesto la afección de la crisis de la COVID-19. Y por eso no vamos a cejar en ningún esfuerzo que podamos hacer para, para que ese proyecto sea una realidad más pronto que tarde. Y por último, interviene y pregunta Beatriz Más de Diario de Ávila. Adelante, Beatriz. Eh, hola, buenos días. Eh, yo le quería preguntar a la consejera de Educación eh, cómo está el tema de los protocolos de seguridad en los colegios, que si no me equivoco, tenían que estar presentados antes del 25 de julio, eh, si se han presentado y cómo está en concreto en Ávila, y por el tema de la contratación de docentes en este sentido. Y al consejero de Presidencia eh, confirma que la dirección de la Junta, si no me equivoco, es que en el Consejo de Gobierno de la semana que viene esté aprobado el, el Plan Territorial de Fomento. Y no sé si nos podía explicar un poco más en eh, los 19 millones de euros que van incluidos para el polígono de lozano, eh, cuál va a ser su uso, que se van a utilizar. Sí, sí. Gracias. Respecto a los protocolos del ámbito educativo, eh, tienen todavía plazo los centros para presentar el protocolo de inicio de cursos hasta el 31 de julio. Por tanto, están culminando la adaptación. De las directrices que se han mandado desde la Consejería de Educación con el protocolo de prevención de inseguridad, adaptando las circunstancias y las características de cada centro educativo. Por tanto, tienen hasta el 31 de, de julio para, para abordarlo. Están todavía produciéndose esa situación. A la pregunta que me ha formulado, eh, como le decía, el hecho de que hoy ya haya sido abordado ese plan territorial de, de fomento de Ávila eh, va a permitir que el próximo Consejo de Gobierno, si se reciben los eh, certificados que acrediten que los plenos, de los ayuntamientos y de la Diputación, a los que me he referido anteriormente, han aprobado su adscripción, podamos aprobar en el Consejo de Gobierno esa, esa comunicación de, ya del, del Programa Territorial de Fomento de Ávila. Eh, como me hacía alguna pregunta un poco más concreta, sí que quiero indicar que, en principio, la previsión es que la Junta aporte 26 millones de euros a este plan, y que la inversión eh, llegue a superar los 34 millones de euros en una serie de ejes del mismo que se plantearán en el ámbito del suelo industrial, de las infraestructuras logísticas, en el ámbito de financiación, también en un centro de transferencias del conocimiento en, y en los ámbitos de formación y simplificación administrativa. De acuerdo, pues si no hay más cuestiones, damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias.